urrego luzaketa lantzeko ariketa. Bai? Bueno, lehenengo ariketak egin dezakegu bai zutik edo eserita. Gero, aurkia erabiliko dugunez, ja zuzenian hasieratik aurkiarekin egingo dugu. Trabajaremos hoy los ejercicios de estiramiento. Empezaremos desde el primer momento a trabajarlos con las sillas. Se pueden hacer de pie o se pueden hacer sentados. Como luego vamos a trabajar la silla, vamos a trabajar con la silla, empezaremos desde el primer momento con ella. ¿De acuerdo? Bueno, acordaros, os lo he dicho antes, en los trabajos de equilibrio. Espalda tiene que estar recta. Belarriak, sorbaldetik, beti urrunten, siempre alejando las orejas de los hombros. Bueno, esta que se gertatzen zaigu txikari, baina bueno. Siempre alejando las orejas de los hombros. En una posición adecuada. Eta besoak gorputzaren alboa. Las manos, los brazos estirados a lo largo del cuerpo. Bien apoyado, rodillas con caderas alineadas y los pies arrollados, alineados con la rodilla. Vamos a comenzar a girar la cabeza hacia un lado. Arna sartu, bota. Eta hemen mantendu 20 segundo. Y aquí mantengo otros 20 segundos. Arrasa tú, cogemos aire, expulso, eta aurrera begiratza. Brazos en cruz. Eskuak sorbaldaren parean, las manos a la altura del hombro. Voy a empezar con el brazo derecho, llevándolo en diagonal y lo proyecto hacia allí. Con el otro brazo por debajo, lo empujo hacia mi pecho. Gogoratu, sorbalda, illo gabe, beti, belarritik, urruntze. Alejamos siempre la oreja del hombro. El hombro de la oreja. No podemos al girar elevar el hombro hacia la oreja. Mantengo ahí empujando hacia tu cuerpo, hacia tu pecho, 20 segundos. Arnasar tú, bota. Beso salda tú, beste beso aquí, beste 20 segundos. Este eskuarekin, ukalondoaren aldetik, a la altura del codo más o menos, un poquito más arriba, empujo ese brazo hacia mi pecho. Estiro bien esos hombros. Cojo aire. Cambio de brazo. Eskuarekin ingo dugu, eskua sorbaldaren gainetik, la mano pasará por encima del hombro y la otra le va a acompañar empujando del codo hacia atrás. ¿Veis? Hacia atrás proyecto la mano. Hemen, 20 segundos mantentzen ere bai. Mantenemos 20 segundos, la mano siempre va por encima del hombro hacia atrás. Cojo aire, expulso. Beso salda tú, cambiamos de brazo, proyecto la otra mano sobre encima del hombro, sin tocar el hombro va hacia atrás y con la otra mano empujo hacia atrás. Mantengo ahí, tamugora tú, sorbalda y yo gabe. El hombro no puede subir,
tirar de allí. Siempre la mano por encima del hombro y el hombro en su sitio, sin subir hacia la oreja. Bien, cojo aire, bota. Nos vamos a muñecas de dedos, ¿vale? Es como tu raqueta abeatza. Squat, sorbaldaren parean, las manos a la altura del hombro. Miña baldin badago, edo nekatzen baldin mazate, desiguren bat baldin bado, edo besoekin, hemen, edo hemen. Si hay alguna lesión o hay dolor, en vez de trabajar aquí delante, trabajaremos o aquí, flexionando, o si no, simplemente aquí debajo, porque vamos a trabajar muñecas y dedos. Estiro, voy a apretar bien las manos, el puño, 5 segundos. Bat, bi, iru, lau, bost. Ireki, erabat, abro bien, separo bien esos dedos. Y otros 5. Bat, bi, iru, lau, bost. Estutu, berriro. Bat, bi, iru, lau, bost. Ireki, oso ondo, zabalduta oso ondo irekia. Behatzo biek, iru, lau, bost. Ikusten dezutenez, hemen berdina egin dezakezute edo hemen. Como veis, podéis hacer este ejercicio o aquí, aquí, siempre y cuando aquí hay dolor. Si no hay dolor, mejor aquí. Así trabajamos también un poquito de deltoides y de hombro. Volvemos al siguiente ejercicio. Estos anteriores eran 10 repeticiones en cada posición, 5 segundos. Vamos a mantener. Estiramos los brazos, altura del hombro, belarria, oida, beti, sorbaldetik, eta, es como turra, squat, jaitzi, eta barrukaldea. Bajamos y hacia adentro, mantengo ahí. Lo mismo que en el ejercicio anterior. Si aquí hay dolor, puedo bajar a los laterales, sin forzar. 20 segundu, hemen, 20 segundu. Venga, más hartu, cambiamos de posición. Y tiro de la palma, de la base palmar. Behatzak. Zapaiaren proiektatzen, los dedos proyectando hacia el techo y mantengo otros 20. Eso es. Venga, descanso. Ingo dugu orain eskumuturra giroak, bai, biratzen. Kanporaldea, bakarri eskumuturrak. Iru, lau, amardia, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar. Berriro, barrukaldea. Bat, bi, eta bestariketan bezala. Bai? Hemen mina baldin badakazute, hemen egin dezakezute ariketa. Sei dolor, podeis seguir haciendo aquí. 8, behatzi, amar. Muy bien. Voy a apoyar bien, nunca perder el contacto con el suelo, los pies siempre apoyados. Giraré hacia un lado, beso bat aurkiaren atzian apoyatuta, un brazo apoyado en la silla y manteniendo la mirada hacia atrás. Mantengo 20 segundos. Piernas.
y segundo. Palmas al tú. Venga. Bota. Ariketa saldatuko deu. 20 segundu alde bakoitzean, 20 segundu sakada dago. Manos al lado. Al lado del cuerpo. Cojo aire y voy a deslizar sin perder la posición inicial hacia un lado. Y mantengo ahí. Bat, bi, iru, lau, bost, hogei arte. Gogoratu, sorbalda, beraka. Armas hartu, cogemos aire y es pulso en movimiento. Berriro, beste aldera, beste 20 segundos. Bota. Eta hemen erori. Expulsa. Osondo. Mantendu, oinak apoiatuta, eskua. Hanken gainean, eta jungo gea makurtzen aldegun puntoraino. Nos vamos a inclinar, eta jungo gea jaisten, vamos a ir bajando aldegun puntoraino, hasta el punto donde podamos llegar. Y ahí mantendremos 10 segundos. Nunca forzaremos más o intentaremos bajar más, porque podemos desequilibrar y caernos para adelante. Suave, suave. Mantendremos siempre la cococha pegada al cuerpo, ¿eh? Para ir borobilduta, gorputza borobildu, borobiltzeko, ir bien agrupadas. Por lo tanto, posición inicial, meto la cococha hacia el cuerpo y una vez que la tengo pegada, iré bajando y deslizando por mis piernas. Repetimos hasta el punto que yo pueda. No puedo despegar la cococha. Tutu. Punturaino, aldegun punturaino iristean, cuando llegue al punto que pueda, mantengo ahí. Y mantengo 10 segundos. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, amar. Coge aire. Vete expulsando y mantén la cococha pegada. Acuérdate, no puedes despegar la cococha hasta que tu espalda esté totalmente recta. La espalda, me voy incorporando y al punto inicial. Hola, pariceta, hiru errepika penak. Como este ejercicio haremos tres repeticiones. Hemos hecho una vez para que no se nos haga más largo el vídeo. Pero acuérdate, tres repeticiones de estas y la cococha siempre pegada hasta llegar al punto inicial. Nos vamos a sentar hacia un lado de la silla. La pierna derecha quedará estirada. La derecha, la izquierda, perdona, en ángulo recto. Botatzen dezute eskubiko hanka alde zuten urrutiraino. Hasta lo más lejano urrutiena, barkatu. Alde zuten urrutiena, botako dezute hanka. Echaréis la pierna derecha a lo más lejos que podáis llegar. Y mantengo aquí. Estamos estirando toda la zona. Eso es. Del abductor. Espalda recta. Eta 20 segundo. Sumatuko ez zute, nola tiratzen, nola tiraritzen duen mendikan, Como notaréis como estira, como tira de esa zona. Muy bien, suave, suave, me incorporo y paso al otro lado de la silla. Apoyo bien con la pierna derecha y en este caso la izquierda es la que se queda estirada. Mantengo 20 segundos, la
la espalda recta, los hombros ya estáis en su sitio. Eta postura inoiz inoiz ez galtzen. Y la postura nunca se puede perder. Incorporo. Muy bien. Ahora vamos a apoyarnos, nos vamos a poner lateral. Voy a apoyar la pierna izquierda delante en la esquina en forma de L, ángulo recto. Eta, beste, hanka, berdin. Alde zuten urrutiena. Hor mantendu, belauna flexionatuta, hankak zuzenen flexionatu, proiektatu belauna lurreruntz, eta bizkarra zuzen. Beste esoa, aurkian, espalduan, apoiatuta. La pierna de adelante está flexionada en ángulo de 90 grados, la pierna de atrás se lleva lo más lejos que pueda, y la rodilla flexionada la proyecto hacia el suelo. Estamos en flexores de cadera. Acordaros, la postura nunca se pierde. Cojo aire, suave, 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 suave. Atzeko hanka aurrera. Llevo la pierna atrás para adelante y voy a cambiar hacia el otro lado. Pierna derecha apoyada. Me pongo en la esquina de la silla, pero ondo apoyatuta. Beste, hanka, alde zuten urrutiena bota y flexiono la rodilla hacia el suelo. La pierna de atrás va lo más lejano que pueda, la rodilla la proyecto flexionando hacia el suelo, mi cuerpo está recto sin perder la postura y la pierna delante mantiene un ángulo de 90 grados. Eta beste, 20 segundos. 20 segundos más. Venga, más hartu, cogemos aire, expulso la pierna de atrás, viene delante y me incorporo hacia adelante. Ahora nos vamos a poner de pie para hacer los últimos dos ejercicios. Colocaré la silla. Squat sorbaldaren parean, apoiatuta. Alineatuta, bai? Hanka bat aurrean, beste bat atzean. Separatuta, alde zuten separatutena. Hor mantendu, orkoa lurretik altzatu gabe. Y las manos van a la altura del hombro, espalda recta, acordaros, alejo hombros de las orejas, una pierna delante flexionada y la otra detrás. Y no se levanta el talón. Estamos en gemelos. Utilizo la silla para estabilizarme. Lo podéis hacer sin apoyo. Pero es mejor que en casa vosotros lo hagáis con una referencia, con un punto de referencia. 20 segundos, que ya habrán pasado. Cojo aire y cambio de pierna. Gogoratu, orpoa lurretik ezin da altzan, ¿vale? No podéis levantar el talón del suelo. Ahí es donde notáis que el gemelo estira. Cojo aire, expulso y me incorporo. Y ahora sí, voy a caminar hacia atrás. Separo las piernas para estabilizarme bien. Y bueno, como aquí yo no entro, me apoyo en la silla y con el culo voy echando hacia atrás. Los brazos están alineados con las orejas, mi cabeza se mantiene entre los dos brazos, alineando mi línea de la espalda.
Ni saco chepa, ni meto cabeza. Alineada. Tiro del culete hacia atrás y pulvitik atzerutz botatzen. ¿Vale? Y estamos estirando toda esta zona. Lo notaréis además. Aparte de estirar bien la espalda. Venga, eskuoiek zuzen-zuzen aurrerutz botatzen. Suave-suave, cojo aire. 20 segundu mantendu. Arna sartu, flexionatu belaunak, bai? Torreztu, oida, suave-suave, me voy incorporando, flexionando las piernas y hasta aquí hemos llegado.